Good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening. Yeah, I hear you. Okay, thank you, Mr. Blanco. Wait a minute, I'm just setting up. Something's here. Check it out. It's admin. Okay, guys, welcome again to the session number three here at Inglés Corporativo. If you remembered yesterday, we were working on the section number one, and we're discussing about the use of dates, how we express dates, months and dates in English. I remember that in a video watch an structure, a formula that it is the most common one that we use for expressing the dates of special dates. So, and I remember too that we couldn't complete all the exercises yesterday because we didn't have enough time. But tonight, we are going to work on the exercise. In this case, it's gonna be a speaking exercise. So, and for that reason, what I'm going to do in order to work in this activity is to create breakout rooms. And in the breakout rooms, you and your partner are going to construct a conversation where you're going to include a question and also an answer using the formula that we studied yesterday. So let me just review this information before going to that activity. Let me share my screen. Okay. So you remembered, look at this. If you remember yesterday, we're just discussing about how to use the formula for expressing the dates of a special dates. So basically the formula was simple. It is the ones that we have here on the screen. We're gonna be using the special date plus the verb to be plus on plus the month plus the date. Okay, and in this case we're gonna be using cardinal names. Those are the ones that we are going to be taking into account for expressing this kind of dates, okay? So this is the structure, and also we have some questions, like for instance, we have a structure that it says, when is your birthday, if we're asking for birth date, or when is Independence Day in the United States, when is St. Patrick's Day in the United States, or when is Easter in the United States. So questions like that are the ones I want to be constructing and also answering using this formula, okay? So now let's go back to the instructions that I'm going to give you for the breakout rooms. First, you're going to be constructing a conversation. And second, in that conversation, you're going to include at least two questions and two answers using these examples here. I'm going to switch to Spanish to express in a better way, to give you the instructions in Spanish, and that way you can understand it better. Lo que vamos a hacer ahorita es una conversación donde nosotros vamos a incluir dos preguntas haciendo uso de la estructura que nosotros tenemos en pantalla. Una conversación corta, ¿sí? Pueden incluir ustedes un saludo o pueden iniciar directamente con alguna información. Ustedes deciden, ¿verdad? El flow que le dan a la conversación. Ahora, lo que sí es necesario es incluir dos preguntas con esta estructura y dos respuestas con esta estructura. Por supuesto, a la pregunta que nosotros vamos a hacer, la vamos a responder
con la estructura que nosotros tenemos en pantalla, que es el mencionar el special day más el verbo to be más la preposición on más el mes más la fecha, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita, no sé si están todos disponibles para los breakout rooms. No sé si alguien, perdón, alguien está trabajando o no puede, no puede, perdón, denme un segundo. No puede participar en los breakout rooms. No sé. ¿Todos están disponibles? Teacher, yo todavía no salgo de trabajar, pero voy a estar escuchando la clase. Bueno, de acuerdo. Excelente. Entonces, voy a crear ahorita los breakout rooms. Voy a crear ahorita los breakout rooms y los que estén dentro del breakout room, creemos una conversación donde vamos básicamente a incluir una pregunta y una, perdón, dos preguntas y dos respuestas para el ejercicio, haciendo uso de esta estructura. Los que estén en el breakout room, bueno, porque todos van a ir a los breakout rooms, los que estén trabajando y no puedan atender lo que es el breakout rooms ahorita, solamente estén de oyentes para que observen cómo sus compañeros construyen la conversación, ¿ok? ¿Hay preguntas referente a la actividad? ¿Hay preguntas? No, de momento. Vale, perfecto. Entonces, permítanme un segundo. Ahora, vale, voy a abrir los breakout rooms. Por favor, denle aceptar cuando les aparezca la notificación para unirse a las salas. Lo voy a abrir en este momento. Roxana, en este caso ahorita vamos a trabajar en un ejercicio, ¿sí? Así que por favor únase a las salas de los breakout rooms y sus compañeros que le expliquen, ¿de acuerdo? Buenas noches, no tengo sala aún, o no sé si aquí en la principal sería. No, permítame un segundo. La voy a enviar a la sala número 3, su nombre es Claudia, ¿verdad? Sí. Claudia. Aquí me parece que usted ya está asignada a la sala 3. No sé si puede verificar, vamos a ver, voy a cerrar pantalla. Aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. En la parte superior no le aparece a usted un botón que dice Breakout Rooms. En la parte superior izquierda. O unos cuadritos que dicen Rooms, Breakout Rooms. Son como un montón de cuadritos. No. ¿Claudia? Aquí, quizá, remember me, please. When is your birthday? Para compañera. Sí. Por el
For example, well, hi guys, how are you? Alguien responde, I'm fine. Y todo, ¿verdad? Correspondiendo. Y no sé si después ponemos las preguntas, por ejemplo, o como somos cuatro, podemos hacer dividirnos. No sé si sea, puedo preguntarle yo a Fátima, decirle, hi Fátima, when is your birthday? Fátima corresponde y me dice, my birthday is el mes y el día. La pregunta, la respuesta sería en you. Y yo correspondo, y de ahí quizás Roxana pregunta a René si está disponible. Pregunta, hacerle otra pregunta, no sé. Podemos hacerlo así. Y así Sí. participamos los cuatro. Sí, así lo vamos Okay, a hacer. perfecto. Solo es Yo que estoy René. trabajando, Ajá. estoy trabajando ahorita, solo lo voy a escuchar. Ah, okay. Entonces solo No hay problema. participaría Roxana y José, ¿verdad? Yes. Ok. Así. Ok, vale. Entonces, iniciaría con el saludo. Yo y Okay. ustedes, y hacer la pregunta, ¿verdad? Que ¿cómo están? Y tanto Roxana como José responden. Okay, cool. Okay. Esa sería la ¿Qué primera respondería en este pregunta. caso, José? Bueno, no sé si Roxana me haría la pregunta, por ejemplo, La pregunta puede ser general. How are you guys? Okay. Bueno, sería I'm fine and you. Me dices cómo está también. Y luego la siguiente, bueno, la siguiente pregunta. No sé si, por ejemplo, usted me podría preguntar. Hi José, when is your birthday? O otra pregunta, yo correspondo. No sé si la mantenemos con un cumpleaños, por lo que menciona el teacher. O Sí. luego, oye, luego hacer la otra y formular la otra pregunta. Okay. Entonces la primera pregunta sería para José, que sería when, sí, es de la estructura. Yep. When is your birthday? José, así quedaría. Esta pregunta la haría quién, yo, ¿verdad? ¿O usted? Sí, te la puedo realizar yo, de ahí contesta José, y Okay. ahí, okay. ¿Cuándo es, José? Es on February 23rd. Es en Pero siguiendo la estructura, febrero. Okay, sería quedaría My birthday. My birthday is on February 21st. Is on February. 21st. Okay, vaya. Luego usted puede realizar la pregunta a Roxana. Puede ser ya sea el cumpleaños o podemos colocar otra pregunta, otro día especial. Yes, por ejemplo, bueno, pensemos cómo podría Pero no ser. sé si aquí, después que usted responde, agregarle como algo más, ¿verdad? It's great o es genial. Está bien. Sería que correspondiera entonces Roxana, ¿right? Sí, ajá, sería Okay. Roxana. Es genial. Okay. Y luego le contesta, le hace la pregunta a usted, José. Okay. It's great, es verdad, genial, ¿verdad? Sí. It's great, así, ¿verdad? Great. Luego va It's José. great. Pregunta Sí, solo. nuevamente. Permitamos a ver qué preguntamos. Guardarlo en la red para que no se vayan a jugar las cucas. También puede ser preguntarle como el cumpleaños de su mamá o de algún amigo. No sé si me parece.
O si Pues. tienen como algún día especial. Ajá, yo digo que el cumpleaños de la mamá está bien. When is you? Apagó el micrófono, Roxana. Ah, sí, ok. ¿Sería el cumpleaños de la mamá? ¿Está bien o no? Solo que Otra cosa. Solo Espera. sería when is your mother's birthday? Tell me, when is Independence Day in Selma? Sí, yo pensaba ponerle quizás después de decirle que now I never forget your special day, preguntarle, and tell me, now you live here in El Salvador. Como decirle que ahora, dime, ahora vives aquí en El Salvador. Mm-hmm. Do you know when is the Independence Day of El Salvador? Yes, I live from San Salvador. Yes, sure. Independence Day in San Salvador is no, oh, sorry. Sure, the Independence Day is on September 15th. Oh, that's nice. Yo creo que sí tiene más sentido ahora. Yes, y cerramos con el saludo. Yes, Independence Day, ¿verdad? That's Vamos. nice, ¿verdad? That nice. About, Good to see you sería, ¿verdad? see you, have a good day. Yeah, Oh, see good to you. s have a good day. Lo volvemos a hacer Sí, ahora no nos trabamos. perfecto. Okay, hi Patricia, I have a long time not see you. How are you doing? Harrison, I'm fine. And you? Fine. Remember me, please. When is your birthday? Sure, my birthday is April 16. Oh, yes. Now I never forget your special day. And tell me, now you live here in El Salvador? Yes, I live from San Salvador. Do you know when is the Independence Day of El Salvador? Yes, Independence Day in El Salvador on September 15. That's nice. Good to see you, Patricia. Have a good day. Thanks. Have a good day too. See you. Ahí está. ¿Volvemos a hacer? Sí, claro. Vicky, and you? My name is Claudia. Uy, voy, se me olvida. When is your birthday? My birthday is on September 21st. Junior first, correcto. Years. Very good. Very good. Y de ahí. Usted me pregunta. Yo pregunto, when is work day? Work day is on May 1st. Excellent. Goodbye. Bye, Ya nos llamaron para irnos. No, bueno.
Okay, I guess everybody's back right now, and I've been checking. Well, I've been visiting some breakout rooms, and I was checking the conversations. So now, what we are going to do with that conversation is to practice here in the lobby. Okay, so I guess there are three different groups, and let's start with the group number one. Let me just verify who was the first group. Eliazar, Gerson, and Patricia. Okay. Okay. Okay, go ahead. Microphone is yours. Thanks. Hi, Patricia. I have a long time not see you. How are you doing? Hi, Gerson. I'm fine. And you? Fine. Remember me, please. When is your birthday? Sure, my birthday is on April 16th. Oh, yes. Now I never forget your special day. And tell me, now you live here in El Salvador? Yes, now I live in El Salvador. Do you know when is the Independence Day of El Salvador? Sure, the Independence Day is on September 15th. That's nice. Good to see you, Patricia. Have a good day. Have a good day too, Arson. See you. On the teacher. Okay, claps for you. You did an amazing work, okay? You did an amazing job. Very good. It was a good conversation. Did you include two different questions there? Okay, good. Excellent. Let's continue. The second group is the ones that were there is Fatima, Jose, Roxana, René. Okay. No sé si ya está listo José y Roxana. Yes, I'm ready. I'm ready. Okay, good. Excellent. Go ahead. The microphone is yours. Okay. Hi, guys. How are you? Hi. I am fine. Jose, when is your birthday? My birthday is on February 21st. It's great. Thank you. Roxana, tell me if you have any special day. Yes, my special day is on December 24th. It's Christmas. And you, Fatima, when is your special day? My special day is my birthday on April 23rd. Thank you. See you later, guys. See you later. See you. Okay, good. Excellent conversation. Just I need to emphasize that when you're constructing sentences using this formula, you must include the special day at the beginning. For instance, if someone asks, when is your birth date? You're going to say, my birthday is on April 1st or April 4th. So that's the structure. And the same happened with the other questions, okay? But you did a wonderful conversation, okay? Congratulations to you. And now let's move on to the last group. I guess it's composed by Claudia, Vicky. ¿Está lista, Vicky? Sí. Okay, go ahead. Hello, what's your name? My name is Vicky, and you? My name is Claudia. When is your birthday? My birthday is on September 21st. Very good. Well, when is World Day? World Day is May 1st. Excellent. Goodbye. Bye, Vicky. Okay, excellent. You did a good conversation too. Good, good. Now we're going to move on to the next lesson that we're gonna be working. So you remember we work in section number one, so we have different lessons. And let's move on to the next one. Let me just share my screen
right now. And let's study the next topic. Here, the lesson objective, it says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer yes and no questions using be going to. Additionally, you will practice conversation about verde plants. This conversation illustrates how this topic is used in real life setting. We are not going to do this because we have already worked on that activity. What we're going to see is, well, in this case, what we're going to do is just learn how to ask and answer yes and no questions using be going to. This is the purpose for this lesson objective. Let's move on to the video. Please pay attention to this. Once the video is finished, I'm going to be extending the information, also asking some questions related to this topic. Okay, we have a grammar focus here, and please pay attention to them. I'm going to explain how to use the future with be going to. Oh, let me share the audio because I haven't shared yet. Okay, so let's start. This class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a complement, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject,
you. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right-hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a complement to you. And a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, good. Well, there you have all the explanation about how to answer just no question using going to for expressing future. Okay, but I'm going to share more Finally information. We add. Okay, I'm going to share more information to you to how to use going to using affirmative sentence and also negative sentence. Okay, let me share the whiteboard in order to explain all this information. Okay, what we're going to be working on is the use of be going to. Okay, be going to. Now, want to include this. Okay, this is the topic, be going to. Be going to is used to express the future. Okay, this is the main purpose, express the future. In case of this structure, the be going to, this is not considered a tense. Okay, so if we're talking about a grammar part, this structure of be going to is not considered a tense. The tense that we're gonna be using for expressing future to, it's gonna be will. This is considered simple future tense. In inglés, tenemos dos formas de expresar el futuro. Uno es haciendo uso del going to, del be going to, y el otro es haciendo uso del will. Sucede que ambos, bueno, en este caso ambos son, son utilizados para expresar algo en el futuro, pero sin embargo, el going to no se considera un tiempo gramatical, ¿sí? ¿Cuál es el que vamos a considerar nosotros un tiempo gramatical? La estructura del will, donde se utiliza el sujeto, el auxiliar will, el verbo, ¿sí? Y el complemento. Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar ahorita es el be going to, pero existe una diferencia entre utilizar el be going to y utilizar el will. Una diferencia marcada en español es que cuando nosotros traducimos una oración de este tipo, si yo utilizo el will, yo debo cambiar la estructura del verbo. Por ejemplo, si yo digo, I will work tomorrow, ¿okay? I will work tomorrow, ¿se traduciría como? Iré a trabajar mañana. Ok, yo iré a trabajar mañana. Ahora, en este caso, la traducción más acertada sería yo trabajaré mañana. Pero en el caso del be going to, nosotros cambiamos, o sea, para expresar el futuro siempre, pero no cambiamos
la estructura del verbo. Si ustedes observan en el uso del will, en español sería yo trabajaré. De igual forma podemos utilizar cualquier otro verbo. Yo estudiaré, yo caminaré, yo trabajaré, yo compraré, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo utilizo el going to, mi verbo se mantiene en forma infinitiva. ¿Por qué? Porque la traducción correcta sería yo voy a, ¿sí? Yo voy a ir a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a practicar fútbol, yo voy a y así, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, observen esa estructura. Utilizamos nosotros el sujeto, que en este caso es un pronombre. Estoy utilizando bastante el pronombre I. Y estoy utilizando la estructura del going to. Ahora, el verbo con el que yo estoy intentando dar a entender la acción está en forma infinitiva y se traduce en forma infinitiva. No cambia su estructura. No es lo mismo decir yo trabajaré que yo voy a trabajar. Ahora, otra de las diferencias que nosotros tenemos entre el going to y el will es que es la certeza que existe de desarrollar X actividad. Si nosotros utilizamos el will, nosotros estamos básicamente expresando ideas un poco más espontáneas que pudieran haber ocurrido en el momento. Por ejemplo, yo en una conversación podría decir, yo visitaré a mis padres, ¿ok? En inglés sería, I will visit my parents. Ahora, pero salió dentro de la conversación y yo digo, I will visit my parents. Ahora, como no es una decisión que aún yo no he considerado, utilizo el will porque a la hora de expresarlo es un poco menos certero de que lo haga. En cambio, cuando nosotros utilizamos el be going to, por ejemplo, si yo digo I'm going to visit my parents, yo voy a visitar a mis papás o a mis padres. Cuando expreso mi idea de esa manera es porque muy probablemente yo ya he planeado esa visita, ¿sí? Yo ya he planeado esa acción que voy a realizar. Ahora, por ende, tendría una mayor certeza o una mayor, un mayor porcentaje de que ocurra que utilizar el will. No es lo mismo decir yo visitaré a mis padres que decir yo voy a visitar a mis padres. ¿Por qué? Porque el will podría o no podría realizarse, pero el going to tiene un mayor grado de certeza de que esto ocurra, ¿sí? No sé si me van siguiendo. Yes. Sí, vale. Yes. Entonces, esa es otra diferencia marcada que tenemos en estas dos estructuras. Ahora, veamos cómo funciona. El going to tiene dos propósitos. Vamos a ver. Les voy a mostrar. Un segundo. Por aquí para mostrárselo. Vamos a ver. Observen esta información que les estoy compartiendo en pantalla. El primer uso que tiene el going to es para expresar intenciones. O sea, la intención de ejecutar una acción. There we have. We use going to when we have the intention to do something before we speak. We have already made up decisions before speaking. Ahora, en la información que nosotros tenemos aquí, básicamente nos dice que cuando nosotros vamos a utilizar el going to, cuando queremos hablar para intenciones, ¿verdad? De hacer algo, nosotros cuando vamos a utilizarlo,
es porque nosotros hemos planeado algo, hemos tomado una decisión, hemos hecho una decisión que es en la que me voy a basar a la hora de expresar mi idea. Por ejemplo, vean estos ejemplos que están aquí. Dice, Joe has won the lottery. He says he's going to buy a Porsche. ¿Ok? Información en español sería, Joe ha ganado la lotería. Él dice que él va a comprar un Porsche. ¿Ok? Ahora, vean la situación, cómo se está planteando. Nosotros, en base a una información que ya hemos decidido, o un contexto que ya tenemos, y una decisión que se ha tomado, nosotros expresamos la idea en inglés haciendo uso del going to. La oración dice, él dice que, o sea que él ya tomó una decisión, o él ya por lo menos compartió una decisión que él está considerando. O ya planeó, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué consideramos esto como un mayor grado de certeza? Ah, porque ya tiene los recursos, porque eso es lo que a él interesa, porque ya lo planeó de esa manera. Entonces, a la hora de expresar mi idea, yo voy a utilizar el going to. Ah, pero ¿qué pasa si dice, o si construimos la oración y dice, Joe has won the lottery, he will buy a Porsche. Oh, he said that he will buy a Porsche. Él dice que él comprará un Porsche. Ah, el grado de incerteza que nosotros tenemos aquí es mucho mayor. O sea, el grado de certeza es menor, perdón, en este caso. ¿Por qué? Porque a la hora de expresar esa idea, suena un poco más espontánea, que muy probablemente no lo vamos a hacer. En cambio, si yo utilizo el going to, hay mayor probabilidades de que sí lo haga. Lo mismo sucede con el ejemplo número 2, donde dice, we're not going to paint our bedroom tomorrow. We are not going to paint our bedroom tomorrow. Que en español sería. A ver. No vamos a pintar el cuarto mañana. Ok, no vamos a pintar el cuarto mañana. Nosotros no vamos a pintar el cuarto mañana. Vale, ahí tenemos nosotros esta oración donde nosotros ya hemos tomado una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Ah, no pintar. ¿Sí? Esa es la decisión que nosotros ya hemos tomado. Por ende, yo no voy a utilizar el will, sino que voy a utilizar el going to, porque es algo que va a suceder de esa manera sí o sí. Lo mismo lo podemos plantear en forma interrogativa. When are you going to go on holiday? Perdón, aquí debería ser where. Where are you going to go on holiday? Ahí corríjame. Debería ser where en lugar de when. Error de dedo. Esto. Where are you going to go on holiday? ¿A dónde vas a ir en vacaciones? ¿Sí? ¿A dónde vas a ir en vacaciones? Ah, muy probablemente le estoy preguntando eso porque él tiene planes de salir, ¿sí? Él ya me dijo, fíjate que voy a salir de vacaciones. Mi pregunta podría ser, where are you going to go on holiday? ¿Sí? Porque como ya tengo evidencia de que él va a salir, entonces esto va a ocurrir. Yo estructuro este tipo de preguntas. Ahora, esto es tratando de expresar una intención sobre una acción, algo que nosotros muy probablemente ya hemos planeado hacer. Ahora, existe otra forma de utilizar el going to y se las muestro a continuación. Denme un segundo, solo quiero compartir. Aquí y aquí. Bien. Existe otra forma para expresar el futuro, pero esto se basa en predicción. En el anterior nosotros tenemos evidencia de que algo va a suceder, ¿sí? O sea, que una decisión ya ha sido tomada. Pero en el caso de las predicciones, cuando nosotros utilizamos el going to, nos vamos a basar nosotros en la evidencia que tenemos en el momento. Estas son predicciones porque muy probablemente van a ocurrir o muy probablemente no ocurra, ¿sí? Tenemos, digamos, un 50-50, pero utilizamos el going to y no utilizamos el will porque nosotros tenemos una evidencia de que algo muy probablemente va a ocurrir de esa manera, ¿sí?
Cuando se tiene una evidencia, utilizamos el going to. Por ejemplo, la primera oración dice, the sky is very black. ¿Sí? The sky is very black. Que traducido al español sería, el cielo está muy... ¿Oscuro? Oscuro, ok. So, de la predicción que nosotros vamos a incluir basados en esta información es que, en el caso, bueno, en Estados Unidos podría ser it's going to snow, ok. O en El Salvador podría ser it's going to rain. It's going to rain, va a llover. Ok, correcto. Muy bien, entonces, estamos tomando una evidencia que estamos viendo en el presente, en este momento, para compartir o expresar una idea de algo que va a suceder, pero esto que va a suceder nosotros lo consideramos una predicción basado en evidencia, ¿sí? Por ejemplo, pongamos en contexto la segunda oración que tenemos ahí. Dice, it's 8:30, you are going to miss your train. Les pongo en contexto sobre esta oración. La persona tiene el boleto para tomar el tren a las 8:45. Pero resulta que está en casa todavía y a él le toma 20 minutos moverse de su casa a la estación de tren. Basado en la evidencia, le dice, it's 8:30. You are going to miss your train. ¿Por qué? Muy probablemente va a llegar 5 minutos tarde. Es una evidencia que nosotros tenemos. Ah, pero muy probablemente, como esto es predicción, ¿verdad? Puede ocurrir de esa manera o puede ocurrir de la otra. O lo contrario, ¿verdad? En este caso, le dice, you're going to miss your train, como toma 20 minutos para moverse. Pero, ¿qué pasa si el tráfico está bastante fluido? ¿Sí? Y al final no pierde el tren. Ah, muy probablemente, pues, no ocurra. La predicción no se cumplió. O la predicción sí se cumpla en el caso de que tengamos un mal tráfico, etcétera, etcétera. Un montón de factores que se pueden considerar. No los quiero confundir con esto, sino que simplemente es utilizar el going to para predecir algo basado en la evidencia que nosotros tenemos en el momento. ¿Sí? La número dos. Dice, I crashed the company car. My boss is going to be very... my boss isn't going to be very happy. Yo tengo una evidencia. Dice, yo choqué el carro de la compañía. Mi jefe no va a estar muy feliz. ¿Cuál es la evidencia ahí? ¿Cuál es el la carro. Evidencia? Ok. ¿Sí? El choque que yo tuve con el carro. O sea, esto sucedió. Esta es mi evidencia. Ah, ¿qué puede pasar? Muy probablemente yo puedo considerar y decir, oh, my boss isn't going to be very happy. Oh, mi jefe no va a estar muy feliz. Ah, pero ¿qué pasa si cuando llega le dice, ah, no pasa nada, ¿sí? El seguro lo cubre. ¿Ok? Es una posibilidad. Entonces es un 50-50. Utilizamos el going to para simplemente ofrecer predicciones. Eso es todo, ¿sí? Predicciones con evidencia, ¿verdad? No es solamente para decir, ah, esto va a suceder, ¿sí? Sino que basados en evidencia que tenemos en el presente. So, here we have some extra information. It says in the example, the present situation, black sky, the time, the damaged car, give us a great idea of what's going to happen. Basado en la evidencia, en la situación presente que se muestra en cada una de las oraciones, como el cielo oscuro, el tiempo, el carro dañado, nos da a nosotros una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro. Por ende, lo consideramos una predicción. Ok. We're going to be working on an exercise. Let me just stop sharing. We're going to be working on an exercise where you're going to be practicing the use of going to. We're going to first complete an exercise where you're going to check the conjunction. Not the conjunction. The correct use of the verb to be in English. So using the going to. Remember that
the structures of the verb to be, the different forms that the verb to be has in simple present, depends on the pronoun that we're going to be using. Cuando nosotros tenemos esta estructura del going to, si ustedes observan al inicio, bueno, voy a compartir la pantalla, el whiteboard. Al inicio nosotros tenemos el verbo to be. El verbo to be tiene sus conjugaciones en inglés, que en el caso para el presente simple es am, is, and are. Ahora, ¿de qué depende el uso del am, is, and are en una oración? ¿Cuándo utilizamos am, cuándo utilizamos are y cuándo utilizamos is? ¿De qué depende eso? Subject. Del subject. Ok, correcto. Eso depende del subject. Si nosotros tenemos el I, vamos a utilizar am. Si tenemos you, vamos a utilizar are. Si tenemos he, she, and it, vamos a utilizar is. Y si tenemos we, they, and you, vamos a utilizar are. ¿Sí? Esa es básicamente la regla general. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, un nombre? Si yo digo María. María, ¿cuál sería la conjugación correcta? Sería Is, ok, is, porque estoy hablando de una persona singular, en este caso, también se considera una tercera persona, pero de igual forma tengo tercera persona plural. Puedo decir María en Mario, ok, María en Mario sería, ¿qué conjugación? Are, porque es un plural, sí, es tercera persona plural. Entonces utilizamos el are y la expresión going to y el complemento, ¿verdad? Que nosotros queramos agregarle. Recuerden que después del to, nosotros vamos a escribir la acción, ¿sí? Por ejemplo, I am going to dance, I'm going to work, I'm going to study, ¿sí? La acción que nosotros estamos intentando expresar. Bueno, dejamos esto por acá y les voy a compartir el enlace en este momento. Un segundo. Es un pequeño ejercicio de conjugación. Un segundo. Te lo estoy compartiendo en el chat. Ahí está. Den clic al enlace y automáticamente los va a enviar a una página donde hay 14 ejercicios. Esos 14 ejercicios son de opción múltiple. Ustedes deben de identificar la oración correcta, ¿sí? ¿Cuál oración está escrita correctamente? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este ejercicio. Una vez terminemos, al final les aparece un cuadrito que dice Your score is, o en español, tu puntaje es, ¿sí? Ahí les aparece en la parte de arriba, o si no, les aparece como un cuadrito verde cuando enviamos las respuestas. Contestamos la respuesta, nos muestra ahí el porcentaje. Y ese porcentaje que les muestra en pantalla, le van a hacer una captura y lo van a enviar al grupo de WhatsApp como evidencia. Ok, that's what you're going to be working on right now. Once you finish, you are free to leave because time is out. Una vez terminemos ese ejercicio, ya nos vamos a poder retirar porque el tiempo, pues, básicamente se nos fue. Si tienen preguntas, pues, lo pueden hacer en este momento. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No de momento? Bueno, hagamos algo. Ese ejercicio, complétenlo ustedes por su cuenta. Vamos a finalizar la videoconferencia ahorita porque ya se cumplieron lo que son los 60 minutos. Y nos estaríamos viendo siempre el día de mañana a las 8, a las 8 en punto, un horario regular. Y recuerden que los días viernes no tenemos clases. Significa que mañana es la última clase de la semana y nos estaríamos viendo nuevamente hasta el próximo lunes. Así que vamos a dar por finalizar. No sé si alguien tiene pregunta, alguien ha estado trabajando los ejercicios de la plataforma, hay algún ejercicio que tal vez nos haya dado problemas que queramos resolver ahorita. ¿Sí? Porque si eso sucede, pues se pueden quedar en la videoconferencia y podemos ver de qué manera solventamos. No, pues me sale. Ah, ok.
El link, teacher, lo va a enviar al grupo. Lo envié aquí al, al chat de Zoom, pero sí lo puedo compartir en el grupo. Permítanme un segundo, ahorita mismo hacemos eso. A ver. Les comparto el enlace para acá. Listo. Ahí les dejé el enlace para que lo puedan trabajar. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Feliz noche a todos. Cuídense. Bye. Bye, bye. Have a nice night. Blessings.